enfrentamos igual que las anteriores. Desde el trabajo no hemos modificado nada. Creemos que esa es la manera. Después, obviamente, uno trabaja para corregir errores durante la semana y para tratar de poner en cancha el sábado el mejor equipo posible. Pero desde el aspecto anímico de la ansiedad no hemos hecho ningún hincapié, simplemente enfocarnos en trabajar igual que siempre. Así que cualquier tipo de comparación me da vergüenza ajena. La comparación surge porque por uno de esos dos entrenadores yo estoy acá y lo agradezco. Y con el otro tengo una gran relación y forjé una relación por su paso por este club. Pero me parece que cualquier tipo de comparación carece de sentido. Ojalá algún día consiga lo que han conseguido profesionalmente Sampaoli y Berizzo y la trascendencia que tienen ellos como entrenadores para sus equipos. La gente está con la misma ilusión que estamos nosotros y eso es importante. El rival es durísimo, más allá de que también se juega sus opciones de clasificación a torneo internacional, es un rival durísimo que hace dos temporadas o algunas más que es animador permanentemente de la competencia. Es un equipo muy complicado, un equipo duro, maduro, con gente de experiencia, con jugadores desequilibrantes. Indudablemente que el partido va a ser muy complicado porque ellos también se están jugando cosas y sus últimos torneos avalan esa posibilidad que tienen. Fue larga la espera, pero bueno, la verdad que estamos tratando de abstenernos de esas cosas, ¿no? De estar tranquilo y trabajar de la mejor manera para bueno, llegar el sábado en un ámbito más tranquilo, ¿no? Sabiendo que tenemos que hacer las cosas bien para ganar el partido, así que la verdad el grupo lo veo muy contento, es muy bueno trabajar así que la verdad estamos muy bien. Nosotros también grupalmente hemos charlado, tuvimos una charla en la semana, sabemos que es una final muy importante, hay toda una ciudad detrás de esto, así que es una ilusión que todos la esperábamos. Como bien decía hace un tiempo, quizás estábamos en otra situación, ¿no? Y la verdad que hoy encontrarnos como estamos, tenemos que saber llevarla porque bueno, esto no está nada dicho y la verdad que el fin de semana va a ser muy importante el partido. Uno lo pone muy contento cuando el hincha se te acerca y te da ese pequeño mimo, ¿no? que a uno tanto necesita y le da confianza y muchas ganas a la vez, así que la verdad que me pone muy feliz y estoy agradecido. Porque en principio ese fue el primer objetivo, el clasificar a la Sudamericana, así que la verdad que si se llega a dar, bueno, vamos a estar contentos, obvio, seguramente lo vamos a festejar en silencio, ¿no? Porque vamos a estar en un momento por ahí ya muy cercano al partido, pero bueno, nuestro primer objetivo hoy en día es el torneo y estamos solamente puesto la cabeza en esta final que es el sábado y estamos tratando de armarnos la mejor manera para poder lograrlo, porque la verdad que algo muy lindo, son cosas que quizás no pasan muy a menudo, ¿no? La verdad, entonces lo tenemos que lograr como sea, en casa, ante toda nuestra gente. Bien, muy bien, el equipo está bien, con ganas, la verdad que deseando que llegue el partido. Y bueno, los nervios van a estar hasta el momento y esperemos en el momento del partido estar tranquilos para jugar un gran partido y aprovechar esta oportunidad que tenemos. Dos partidos que nos han llevado a un estrés total, a un sufrimiento extremo, creo que a todos, y sacamos eso adelante. Creo que eso te da un plus de una fortaleza como equipo, anímica, que te lleva a jugar este partido con otra mentalidad. Vamos a imaginar el día que le ganamos a Antofagasta. Ahí fue el día que nos empezamos a creer y que podíamos pelear el campeonato. Antes estábamos muy lejos y la verdad que no estábamos mirando tanto la tabla en ese aspecto. Creo que el momento que le ganamos a Antofagasta de visitante, ahí empezamos a decir, nos estamos acercando, justamente en ese momento estaba Colo-Colo arriba, al perder puntos, después nos tocaba Colo-Colo, y bueno, creo que el día de Antofagasta fue el momento donde nos las empezamos a creer y a empezar a mirar la tabla de arriba. Ojalá lo podamos hablar la semana que viene. En este momento todavía no lo logramos y ojalá la semana que viene podamos decir quiénes somos, los que estuvimos en el anterior campeonato, pero ojalá lo podamos conseguir y sería un gran honor y una alegría para mí y para todos estar en aquel título y bueno,
esperemos que la semana que viene lo podamos decir.